Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo video, un retro unboxing. Hoy os traigo este título, Zelda Link's Awakening DX. La particularidad de este juego, del DX, es que es destinado para la Game Boy Color, ¿vale? Yo este juego lo jugué en la Game Boy normal, la Game Boy blanco y negro, la Game Boy Tocho, como la conocéis mucho. Y es que, bueno, pues esta nueva mazmorra no la pude disfrutar. Y por el tema de que, bueno, era una mazmorra destinada para los jugadores que tenían Game Boy Color, había puzzles del color, y bueno, pues no lo pude disfrutar. Es un juego que marcó mucho porque fue cuando adentré en el mundo en la saga de Zelda, ¿vale? Este juego salió en octubre del 98, unos meses justo antes del lanzamiento de Ocarina of Time, ese gran título, como todos sabemos, que marcó mucho la saga, el futuro de la saga, y que trajo a muchos fans al mundo de Zelda. Vale, yo no jugué a los juegos de Super Nintendo, no jugué a los juegos de NES, pero en Game Boy ya di el cambio, ya hice el cambio a Zelda. Y bueno, pues Link's Awakening, sabéis que tenéis el remake en Nintendo Switch, que salió hace unos años. Un remake que me parece imprescindible si tienes Nintendo Switch. Es un juego que no te puede faltar, la verdad. Y que, bueno, si lo podéis disfrutar, mejor que mejor. A continuación vamos a hacer el unboxing de este título y quizás lo pongamos en la consola y lo probemos a ver qué tal funciona. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el título, ¿vale? Sí que es una caja que bastante envejece muy mal. Se ve el negro muy deteriorado y ya os digo que el juego pues no lo he movido desde que lo toqué. O sea que es una cosa que sí podéis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sí que se ve la caja bastante machacada por el tiempo. Y es que no lo he tenido conservado en blister. Pero no tendría por qué quedar muy con el paso del tiempo, la verdad. Aquí tenemos lo que nos pone. Prisionero en un sueño, Link se encuentra atrapado en una misteriosa isla. Muy lejos de su hogar en Hyrule. La única posibilidad que tiene para escapar es resolviendo el secreto del dormido pez volador. Únete a Link en su increíble aventura por primera vez a todo color. Una mazmorra completamente nueva, especialmente diseñada para la tu Game Boy Color. Hará de esta épica aventura la mejor experiencia que jamás hayas vivido. Y tenemos el manual de warning. Y tenemos, bueno, futuro, Nintendo 64. Ya teníamos Nintendo 64 cuando se salió el juego. Ya estaba Nintendo 64 bastante rodadita. Y ya os digo, iba a salir Ocarina of Time, que ya incluso sale aquí. Vale. Banjo-Kazooie, 1080, F1 World Grand Prix, Mario 64, Diddy Kong Racing, Clove, F0X, Mario Kart 64, Yoshi Story, Wave Race, Bomberman Hero, Beat Up Wars, no sé, Mario, no me suena nada este, Mario Party, Star Wars Rock Squadron y Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Aquí lo tenéis. Mario Party. Vale, varios títulos de aquí que los tenemos y que, bueno, próximos retro unboxings iremos analizando, ¿vale? Vale, dejamos este catálogo por la parte trasera. Tenemos Game Boy Color, sí, tenemos el catálogo de Game Boy Color, Wario Land, acerca así un poquito para que veáis más, el Harvest Moon, el Zelda, este que estamos viendo, este mismo, Shadowgate Classic, Bomberman, Crazy Castle 3, la printer, la impresora que habéis visto en la caja de la reversa que salía también, la cámara. Y bueno, tenemos aquí Game Boy Color, aquí el Super Mario, el Game Watch Gallery 2, el Quest for Camelot y el Tetris DX. ¿Vale? Universo del 99. Game Boy, universo del 99. Vale, ¿cómo está cual? Espera algo, yo creo que lo he visto una vez, no lo he vuelto a abrir. Bueno, tenemos el manual de instrucciones, manual, bueno, bastante conservado, la verdad.
dentro de lo que cabe, no tiene marcas de dedos ni nada. Vamos a dejar esto aquí y vamos a echar un vistacito a los manuales de instrucciones. Ahora sí que lo podemos ver mejor que en otras ocasiones, ¿vale? Sí que está en inglés. Esto es un fastidio, la verdad, que esté en inglés el manual. Bueno, pues no va muy bien. No sé si vienen... Ah, sí, vale, vienen en castellano también. Vale, aquí ya tenemos tirar y demás. Vale, es un manual bastante curradito. Yo no sé si he visto alguna vez el manual, ¿eh? Yo creo que me puse a jugar tal cual y tenía muchas ganas de Zelda. Encima íbamos con el hype de... Íbamos con el hype de Locarina y esto era genial, este juego. ¿Vale? Juego que tiene el mejor final, yo creo, de los Zeldas, ¿no? Final digno. Tiene la serie de Link's Awakening de Switch directamente en el canal. Y bueno, pues aquí tenemos el cartucho, un cartucho negro muy característico. ¿Vale? Cartucho guapo. Y la pegatina guapa. Tiene la costumbre de no tirar de la pegatina de aquí. Hay mucha gente que ha tirado de la pegatina y la pegatina se acababa borrando. Y era una tendencia bastante común ver hoy en día los juegos de Game Boy así. Sin pegatina es algo muy normal. Yo siempre tiraba de esta pestañita, bueno, de esta zona que Nintendo nos ponía para que nosotros pudiéramos sacar el jueguito. ¿Vale? Cartucho que está papísimo. Vamos a probarlo en nuestra Game Boy. Vamos a hacer un ensayo a ver qué tal. No sé si estará la partida guardada directamente. Vamos a probar a ver. Bueno, vamos a ello. Aquí tenemos la Game Boy. ¿Vale? Consolita impresionante. Le hemos puesto pilas ya. Y vamos a ello. Vamos a ponerle este cartucho. Y vamos a ver qué tal. No lo enciendo desde hace mucho tiempo. Y quiero ver a ver qué tal. Suena genial. Quizás el audio nos está cogiendo, ¿no? Y ahí está mi aventura. ¿Lo veis? Esto no sé qué pinta aquí, ¿eh? ¿Se imagináis que la borro? Bueno, no voy a tocarlo por si acaso. ¿Vale? Pero me lo pasé en su día, ¿eh? Bueno, lo quitamos y bueno, quería también enseñaros, bueno, pues el otro título. Y bueno, si tenéis ya hoy en día, ya es difícil conseguir este juego, ¿no? Pero bueno, si sois coleccionistas, quizás sí que lo podéis conseguir. Este título, el Nintendo Switch, es el que os mencionaba, que os recomiendo, que es el mismo título, un remake que han hecho para Nintendo Switch hace unos años y que está muy bien, la verdad, y que os lo recomiendo. Lo tenéis íntegramente en el canal, subido también la aventura por si queréis disfrutarla. Y bueno, es un titulazo. Link's Awakening es uno de los mejores Zeldas, es un Zelda diferente al resto, es un Zelda, bueno, pues como si valoráramos Majora's Mask, que es diferente a la saga, es de una historia independiente. Bueno, pues Link's Awakening sería uno de esos títulos que marcan directamente la serie y que, bueno, le hacen a favor que sea cosas diferentes a lo tradicional, a lo de Ganon y demás. Espero que os haya gustado este retro unboxing, que hayáis disfrutado de este Link's Awakening DX, que bueno, en su día pues lo hemos disfrutado muchos y que seguramente las próximas generaciones lo continúen disfrutando. Muchas gracias por pasaros, ya sabéis, dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo.
Hasta pronto.